Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y quién puede ser el director técnico del Toluca para el Clausura 2024? Luego del desastroso semestre que vivieron, te contamos quién puede ser el director técnico del Toluca para el Clausura 2024. Los Diablos están pensando en un cambio importante en cuanto al timón del equipo choricero, pues les urge resarcirse ante los aficionados por los últimos torneos que no han sido de lo esperado. En Toluca tomaron la decisión de dejar fuera a Ignacio Ambriz en la dirección técnica del equipo en el tramo final del torneo Apertura 2023, una decisión que resultó drástica en el infierno. En su lugar llegó el tanque Carlos María Morales, pero el charrúa no logró llevar a buen puerto el proyecto en su interinato, ni siquiera consiguieron calificar a la fase final del play-in. Por esta razón, desde los Diablos ya están buscando un entrenador que los pueda regresar a los primeros planos. Es un hecho que Toluca se encuentra en urgencias de mostrar una mejor cara y volver a ser protagonistas en la Liga MX, por lo que necesitan hacerse de un entrenador que pueda darle el ansiado título que están buscando. En tanto que los rumores empiezan a explotar con nombres de la plantilla, Thiago Volpi, Marcel Ruiz, Jan Meneses, entre otros, jugadores que se perfilan para moverse en el mercado de fichajes. Sin embargo, desde la directiva no desean mover piezas hasta estar seguros del técnico que va a llevar sus filas, los técnicos que ya suenan en el infierno. Es así que te contamos quién puede ser el director técnico del Toluca para el Clausura 2024. Para los Diablos es mejor que cuanto antes se pueda dar a conocer el nuevo timonel del equipo. Sin embargo, deben llegar a buen puerto las negociaciones, mismas que apuntan a un estratega extranjero para hacerse cargo del grupo. Los argentinos Gabriel Genense y Fernando Gago están en el radar para llegar a Toluca, esto de acuerdo con información de Azteca Deportes. Ambos entrenadores recientemente fueron despedidos del fútbol de su país. Aunque no tienen experiencia en el fútbol mexicano como exfutbolistas, tuvieron momentos importantes con equipos de la talla internacional. Por otro lado, de igual forma ha aparecido en el radar un viejo conocido del balompié azteca, Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, es otro que tiene la posibilidad de llegar a los Diablos en el mercado de invierno. Un estratega que ya tuvo la oportunidad de dirigir en la Liga MX a la Franja del Puebla y también a la selección mexicana, quien llevó a la Copa del Mundo de Rusia 2018. De momento, esos tres nombres son la posibilidad latente para llegar a los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, no han consumado las negociaciones y tampoco tienen gestiones avanzadas con algún entrenador para tomar el cargo del equipo choricero. Lo cierto es que dentro de la institución se encuentran revisando los distintos perfiles. Por último, Toluca y la última información sobre Thiago Volpi y Cruz Azul. Volpi del Toluca hacia el Cruz Azul. Luego de los bajos rendimientos que tuvo el portero Andrés Gudiño, la directiva de la máquina puso sus ojos en el arquero brasileño de los Diablos Rojos. En las últimas horas, el reportero Kerry Ruiz informó que ya hubo comunicaciones entre las partes para saber condiciones y para intentar llegar a un buen puerto en las negociaciones. En sus redes sociales, Ruiz confirmó: Cruz Azul ya ha preguntado por la situación del portero de Toluca. Los Diablos no están cerrados a su salida, siempre y cuando la oferta que llegue sea importante. De otro modo, lo mantendrán en la plantilla. Teniendo en cuenta el valor de mercado que informa el sitio Transfer Market, el brasileño cuenta con 2.500.000 euros de valor, por lo que Cruz Azul debería hacer una oferta de esta índole o incluso superándola para convencer a Toluca y hacerse con Volpi. León Lecanda, periodista deportivo de ESPN, brindó más información sobre la actualidad de las negociaciones. Cruz Azul tratará de mantener toda la base y acaso la posible salida de Sebastián Jurado a otro club y seguramente la de Iván Morales, el chileno, para abrir paso a esa plaza de extranjero que Cruz Azul necesita para traer a un portero. Ojo a lo de Thiago Volpi. Si se van Iván Morales, lo de Volpi podría estar muy cerca de concretarse. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.